queridos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de San Luis Noticias, un espacio donde se informará del acontecer local. A continuación, nuestros titulares. Alcalde Ricardo Castro supervisa el avance de obra de reconstrucción de la plazoleta San Juan Macías. Se inauguró la remodelación del Mercado San Luis, que cuenta ahora con una moderna infraestructura y servicios de calidad. Más de 3.000 niños, jóvenes y adultos participan de las vacaciones útiles y divertidas en San Luis. Yo también puedo, este programa de inclusión que promueve la Municipalidad de San Luis a favor de niños y jóvenes con habilidades diferentes. El alcalde Ricardo Castro supervisó junto a sus funcionarios los avances que se vienen realizando en las obras de construcción de la plazoleta San Juan Macías. Se iniciaron los trabajos de construcción de la nueva plazoleta San Juan Macías. El alcalde Ricardo Castro viene supervisando los avances de esta emblemática obra de infraestructura que se pondrá a disposición de la comunidad sanluisina. Como podemos ver, estamos ya en pleno proceso de construcción, se está terminando de diseñar lo que es el arco, se están haciendo las zanjas donde van a estar instaladas las jardineras con las bancas y en general hay un proceso bastante avanzado. El monto destinado es de 650.000 nuevos soles, financiado por recursos propios de la municipalidad. La moderna infraestructura contará con veredas rehabilitadas, bancas y faroles nuevos. Se instalará una mejor iluminación y juegos recreativos para el deleite de los niños. La nueva plazoleta marcará un hito en la historia del complejo habitacional Túpac Amaru, aportará en la seguridad ciudadana y el mejoramiento del ornato del distrito. Con la presencia de vecinos y socios del Mercado San Luis, el alcalde inauguró la remodelación de este centro de abastos. El Mercado San Luis luce moderno y renovado. Gracias al aporte de los comerciantes y el apoyo de la Municipalidad de San Luis, se reinauguró el remodelado centro de abastos, ubicado en la cuadra 3 del Jirón Bengolea. En este importante día, estuvieron presentes los socios del mercado, vecinos y funcionarios del municipio. El alcalde y socios del Mercado San Luis quedaron satisfechos con los resultados. Trabajemos conjuntamente, el municipio, mejorando las áreas verdes, trabajando por mejores avenidas, ampliando la seguridad del distrito y ustedes fomentando y organizándose para ir trabajando conjuntamente en bien de todos los sanluisinos. Señor alcalde, mi agradecimiento profundo de todos los trabajadores y trabajadoras del mercado de San Luis y del propio, que tenemos hoy grabado en nuestra mente y que nos va a realizar su nombre porque este mercado ha sido cambiado en su fisonomía. Gracias a usted, señor alcalde. Hace más de 35 años que ese centro de abastos no había sido cambiado. Pasó de una infraestructura de madera y falta de seguridad a una renovada de material noble, puestos acondicionados con mostradores y pisos de mayólicas, los baños son de primera calidad y mejor alumbrado. Con el objetivo de fomentar la creatividad e inclusión de los niños y jóvenes con habilidades diferentes, la Municipalidad de San Luis presentó el programa Yo También Puedo. Veamos cómo informaron los medios. Así es, María de Jesús, Julio, muy buenos días. Nosotros nos hemos trasladado hasta el distrito de San Luis, donde se vienen dictando clases de natación a diferentes niños desde los 5 años de edad para adelante. Pero esas son unas clases muy especiales y les vamos a contar por qué. Y es que está dedicado a los pequeños e incluso mayores de edad también, que tienen distintas habilidades especiales, tanto físicas como motoras e intelectuales. Estamos con el alcalde de este distrito, Ricardo Castro. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a TV Perú. Coméntenos acerca de estos talleres, cuán importantes para estos chicos. Buenos días, bueno, estamos en el programa Yo También Puedo, de Vacaciones Útiles de San Luis, en el cual estamos enseñando a los jóvenes con habilidades especiales de OMAPET, en este caso a un taller de natación, donde están ellos aprendiendo a nadar desde muy tierna edad a cargo de profesores especializados, donde luego de aprender a nadar ya siguen la especialización a aquellos que son jóvenes con habilidades especiales y ya tienen una gran experiencia. También se complementa con los talleres de danza o de deportes que complementa la municipalidad a lo largo de todo el verano. ¿Es durante todo este verano y completamente gratis? Exactamente, todo el verano y terminado el verano seguimos con lo de deportes, ya no con la piscina, pero con otros deportes en todo el distrito. Muy bien, muchísimas gracias.
gracias, alcalde, por hacerse presente esta mañana, pero también vamos a conversar con el instructor, el señor José de León. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos acerca de estos talleres y cuán importantes son para desarrollar todas las habilidades que tengan esos muchachos. Lo más que nada, sabe que estos chiquitos tienen su nivel de habilidad muy expresiva y para más lo utilizamos para que usen su mejor nivel de vida. Ese es para que su mejor nivel de vida. Estos chiquitos, aunque tienen que son grandes, a través del juego trabajamos y son grandes imitadores. Empezamos, por ejemplo, hay niños de nivel bajo, nivel alto. Hay chicos muy pequeños, ellos muy pequeños, hay de 5 a más. Hasta los 40 años, me más. Tengo un chiquito que es Miguel Asensio, que tiene 48 años. Me decía cuán importantes son este tipo de talleres porque estos jovencitos son próximos atletas, futuros de nuestro país que nos puedan representar tanto a nivel nacional como internacional, ¿por qué no? Claro, claro. Inclusive acá tenemos un ejemplo a Javier Aguilar que nos ha representado lo que es selección de Lima para sacar la selección a México. Uh-huh. En lo que es de la disciplina deportiva de atletismo. Muy bien, muchísimas Muy agradecido, gracias, señorita, gracias. Doctor. Vamos a conversar con Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a TV Perú. Tú nos comentabas, tú tienes una discapacidad muy leve, ¿no? Pero tú te has, desde muy pequeño, instruido en este deporte. Lo que a mí me ha sorprendido bastante es que los chicos de diferente discapacidad tienen ese gran don de aprender, de echarle muchas ganas. Y yo aprendí de ellos de mí y muchas cosas maravillosas que me da esa fortaleza, enseñarle también a ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a que siga practicando a estos chicos y a que vengan muchos más, porque estas son clases gratuitas que se le dan a estos pequeños en este distrito y además pueden venir niños de otros lugares también. Esos son los talleres que se han aperturado durante este verano. Son completamente gratis y como podemos ver en la parte posterior también son distintos talleres, no solamente de natación, sino también hay incluso de baile para estos muchachos que tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades especiales. Y bueno, aplaudimos en todo caso esta iniciativa. Es la información que nosotros tenemos. Adelante, estudios. Ya regresamos con más información en San Luis Noticias. Open Gangnam Star. Ciclovía Recreativa San Luis. Muévete por tu salud. Muévete por tu salud. Un espacio sano y seguro para la recreación y el deporte. La Municipalidad Distrital de San Luis los invita a participar este y todos los domingos, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, a lo largo de toda la Avenida del Aire y el tramo de circunvalación de Del Aire a Canadá. Municipalidad de San Luis, Ricardo Castro, tu alcalde. San Luis Progresa. San Luis Progresa. Saca tu basura de 7 a 8 de la noche y evita ser multado. La limpieza de nuestro distrito es muy importante para la salud de los vecinos y todos aquellos que nos visitan. Juntos lograremos un distrito limpio y ordenado. Cuidemos el medio ambiente de San Luis. Estilista e imagen de Marina Spa. Corte de cabello, tintes, rayitos, laseados y peinados con productos de calidad, equipos modernos y especialistas profesionales. Maquillaje permanente, pestaña una por una, uñas acrílicas, depilación, limpieza facial, cambios de look para todo tipo de compromisos especiales. Ubícalos en Girón Almuneda, cuadra 2, urbanización Villa Jardín, San Luis. Estilista e imagen de Marina Spa. Siempre atentos, siempre listos. Serenazgo de San Luis, buenos días. Las 24 horas del día, Serenazgo de San Luis, a tu servicio. 796-1615.
250-1152. Central de Emergencias, Serenazgo de San Luis, a tu servicio. Trabajamos para tu seguridad.